Un choque de culturas, una colisión de orgullos, el enfrentamiento de distintos estilos de jugar al fútbol y el drama que todo esto produce. Hemos sido testigos de todo esto en cada edición de esta competición, que cuenta con una historia mucho más rica de lo que muchos imaginan. En el 2002 se estableció el formato actual, pero se ha llevado a cabo de muy distintas maneras desde 1967. Un prestigioso trofeo digno del palmarés de cualquier club que se respete a sí mismo. Y tenemos ante nosotros este glorioso e imponente estadio, absolutamente perfecto para un partido de semejante calibre. El campeonato continental más importante está por comenzar y ya estamos ansiosos de que eso suceda. No tengo la menor duda de que vamos a disfrutar mucho del espectáculo en este torneo. Los mejores clubes de los estados del Golfo, Japón, Corea. Todos los países que dejaron huella en la escena mundial. Así que la mesa está servida para un extraordinario banquete. Number 15, Alex Telles. Number 77, Marcelo Brozovic. Number 10, Mane. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido.
Doctor, ¿a quién considera usted más importante el día de hoy? A Brozovic le gusta operar como pivote en el medio campo. Su cualidad principal es la versatilidad, porque se le puede ver jugando como un creador de jugadas desde atrás y como centrocampista de ataque. Yo también lo habría elegido. Sin duda los aficionados piensan lo mismo. Fofana. ¡Avanza! ¡Fofana! ¡Vaya forma de atajar la pelota a la estatua! ¿Para cuándo? Cristiano Ronaldo, es el objetivo aquí, sin duda. Estoy seguro de que la pelota va a estar muy disputada. Un despeje, digamos, decente. Oportunidad de contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Apenas ha comenzado el partido y ya empiezan a pelearse por el balón. Ningún equipo toma la iniciativa. Están muy calmos, no quieren cometer ni un solo error que pudiera costarles caro mucho más tarde. Vahid Amiri. Cambio de juego. Un pase sin ton ni son, muy malo. Brozovic. ¡Ojo que fue Cristiano Ronaldo! ¡El portero en el fondo! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Brozovic. Talisca. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. Alex Telles. Fofana. Pases bien ejecutados. La juega hacia el extremo. Tiene una linda chance de gol. Alex Telles ha recibido una buena barrida defensiva. ¡Qué bien la detectó! Un pase engañoso y no lo digo en el buen sentido. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. No, no va a llegar esa bola. Fofana. Y la controla Brozovic. Brozovic. Parece una jugada de peligro. Despeja apenas con las uñas. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Un pase bastante impreciso. Bueno, al menos se apreció la idea. Eso mitiga ligeramente el sentimiento de culpa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Y va para adelante. Parece una jugada de peligro. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. Fofana. ¡Ojo con Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo. No pudo terminar esa jugada, aunque gran parte del crédito se lo llevan los defensas. Bueno, aprecio el hecho de que esté intentando marcar la diferencia y supongo que, por lo que parece, si alguien tuviera que hacerlo, sería él. Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo. Bueno, y así termina la primera mitad. Nada mal y lo mismo podría decirse de los esfuerzos realizados por cualquiera de las dos escuadras. Sin embargo, ninguna de ellas le ha impuesto sus condiciones a la otra hasta ahora, con un 0-0 en el marcador. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no permitió al rival la posesión del balón y ni siquiera crear ocasiones de gol. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0. Everyone, please welcome our players. Substitution on the field, number 8. Coming on. Seguimos con la parte complementaria del juego. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Brozovic. Un pase sin ton ni son, muy malo. Va hacia el extremo izquierdo. Otavio. El Otavio. Y eso ciertamente no es lo que buscaba. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. No sabe reaccionar ante este magnífico juego. Bajida Miri. Si yo fuera el delantero ya estaría enojado con la situación. No llega nada. La calidad tiene que mejorar y mucho. Ojo que puede generar peligro si la baja. Pase al hueco. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Atención con esta! ¡Cristiano Ronaldo! Y ahí le quedó el remate otra vez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Anotó un fabuloso gol, señoras y señores! Les hicieron el primero. El portero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. ¡Qué barbaridad, señor Martinoli! El portero es tan malo como usted. Le regaló el gol. Y abrieron el marcador un gol de gran importancia. Se puede ver que andan bastante bien y seguramente harán una muy buena campaña. Salen sanos y salvos del peligro. Consigue meter un pase cruzado. Y no quiere correr riesgos. Esto será saque lateral. La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso. ¡Qué bien se plantó la defensa! ¡Mira todo ese espacio! Ahora pueden despejar.
¿Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora? Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. De eso no existe duda, mi Cristian. Milagrosamente le llega directo el balón. Ese balón está largo. Alex Telles consigue el pase. La juega hacia el extremo. ¡Aprovecha la oportunidad! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Está furioso consigo mismo, pero al menos el jefe aplaude sus esfuerzos. Substitution on the field. Number two. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Substitution in progress. Y la despeja. Justo en el momento y en el lugar correctos. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. Cristiano Ronaldo. Atención, que es Otavio. Sin dudas, con eso tenían el resultado. De haber convertido, hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. Esto está a nada de acabar. 1-0. Busca a su delantero. Filtrada. Y se salen con la suya. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Y la pelota la alcanza a despejar. Y ahora tiene Mané. Corner, el segundo del partido, mientras que su rival apenas lleva uno. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas, el partido está por terminar, pero no ha finiquitado. There will be 3 minutes at a time. ¡Qué buen balón! Mete la pierna y le gana la pelota. Consigue despejarla. No, no va a llegar esa bola. Vahid Amiri. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Buena jugada acompañada de un muy buen movimiento. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado espectacular. Mané se lleva el reconocimiento al mejor jugador del partido y muy bien merecido. Esto pintaba para un lamentable 0-0. Y que gol y acaban ganando el partido que ni siquiera merecían. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias por sus comentarios, doctor García. Una gran experiencia, como siempre, señor Martinoli.